¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegeta777 en el nuevo directo de los Sims 4. Y hoy todo apunta a que va a ser un gran día, principalmente porque he estado leyendo los datos de la encuesta del capítulo anterior y ya tenemos solución para nuestra difícil actual situación amorosa. Diréis, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ahora os enseñaré las opciones que teníamos y antes de eso lo que vamos a hacer va a ser cubrir las necesidades básicas de nuestro Sim, por ejemplo, comiendo, haciendo un poquito de pis y preparándonos para ir al trabajo, ya que igual conseguimos un ascenso en el día de hoy, cosa que me gustaría bastante. De tal forma que preparamos comida y me acabo de fijar que mi Sim está cogiendo un poquito de peso, por así decirlo, así que tendríamos que ir al gimnasio, sobre todo si queremos conocer a la mujer de nuestra vida. Diréis, ¿y eso cómo se come? No se come. De momento se va al gimnasio y esto por aquí. Nos vamos a dar el último caprichito antes de comenzar a ir al gimnasio, ponernos fuerte y así poder, pues, encontrar el amor de nuestra vida. Avanzamos el tiempo. No. Dejamos de bailar, avanzamos el tiempo y a las 10 comienza el trabajo, a las 10 de la mañana. Por ello, lo que voy a hacer ahora, mientras estamos ahí yendo al váter y cosas varias, va a ser hacer una pequeña transición. Me he trabado dos veces, esto muy pocas veces me pasa. Va a ser hacer una pequeña transición y vamos a ver los datos de la encuesta del anterior capítulo. Así que... Bueno, pues aquí podemos ver vuestras votaciones finales y sin duda alguna en el número 1 y la más votada ha sido crear un Sim a nuestro gusto y que sea la mujer perfecta para tener un hijo. En el número 2, continuar conociendo a Patricia, la chica que conocimos en el anterior episodio. En el número 3, quedarnos solteros y tristes para siempre. 1900 personas querían que me quedase soltero y triste para siempre, ¿vale? Y en el número 4, seguir buscando otro Sim, que 1800 personas querían esa opción, pero sin duda alguna 61.361. ¿Qué número más extraño? Bueno, 69.361... 62, por ello me la contraía. Querían que hiciese el número 1. De tal forma que vamos a irnos al editor de Sims y vamos a ver qué mujer podemos sacar de mi imaginación. Así que transición y vamos para allá. Nuestro Samuel continúa en casa, acaba de despertar. Algo que se me hace súper extraño es que parece que estoy como gordete, pero a la vez tengo unos músculos que flipan. No entiendo muy bien cómo leches es esto, pero bueno. El caso que vamos a hacer pis y posteriormente, cuando estemos listos para ir al trabajo y volvamos, a ver si conseguimos el ascenso, pues ya iremos directamente a crear el personaje o a nuestra mujer perfecta. Diréis, ¿y cómo será? Todavía no lo tengo muy claro. Quiero que sea, no sé si morena, no sé. Ya lo iremos viendo cuando comience a crear ese personaje. Lo que pasa que sí que me gustaría mostrarlo en pantalla, principalmente porque mucha gente me lo está pidiendo y encantado. Esto se me ha estropeado, siempre se estropea esto, vale. Esto por aquí, avanzamos el tiempo. Deberíamos comer un poquito, preparar comida, desayunar. Un desayuno típico, por ejemplo, yogur helado, no, tostada. Y luego una pequeña ducha. Esta, vale. Pues con todo esto y mucha más, no tengo interacción social apenas, falta una hora para ir al trabajo, avanzamos a toda leche. Ahí lo llevas. Y dentro de poquito nos vamos. ¡Hombre, Alejandro! Alejandro nos llama, pero nosotros tenemos cosas que... De verdad, Alejandro, te tengo mucho cariño, pero macho, ahora mismo estoy muy ocupado. Aunque necesitamos interacción social, cosa que igual nos viene bien. Inspirado. Estamos inspirados, esto para el trabajo igual nos viene bien, ¿no? Digo yo, así en plan locura. Ay, tenemos que limpiar esto porque no me puedo sentar. Bueno, perfecto. Y ahora, listos para irnos al trabajo. ¿Será hoy el día? Lo dudo porque estamos inspirados, pero tiene un montón de creativas, están deseando... Bueno. O toco un instrumento, vaya por Dios, no es nada del trabajo. Creo que era estar... me lo dijisteis en varias ocasiones, pero nunca me sale la palabra exacta. En cualquier caso, vamos a trabajar, así conseguimos dinero. Eso está, pues, oliendo un pelín mal. Y vamos a ver... Uah, chaval, estoy hasta nervioso porque es como... Saber que va a llegar al vecindario la persona con la cual vamos a pasar toda nuestra vida. ¡Oh, Vegeta, qué bonito! Lo sé. Ok, pausamos el juego. Guardamos la partida. Muy bien. Y ahora, si no me equivoco, he de salir al menú principal, ¿no? Es decir, le damos aquí, esto igual, salir al menú principal, todo esto, aquí ya me la estoy jugando porque esto no tengo muy claro si es así, me habéis dicho que sí, pero no estoy seguro. Ok, vamos para allá. Ajá, y le damos a crear nueva unidad doméstica, ¿no? Sería lo suyo. Bueno. Empezamos bien. Uy, ¿qué he hecho? Ah, que la... Vale. Vamos a ir por partes. Qué tatuaje más bonito. Vamos a ir por partes porque esto va a ser una cosa que me va a llevar su tiempo. Vamos a ir, a ver. Niñez, juventud, edad adulta. No. Juventud.
Pero juventud es adolescencia. No, no, juventud es mi edad, ¿no? Yo creo que puedo ser. Vale, melodiosa. No. La quiero dulce, la quiero dulce. Ahí estamos, que se escuche. Vale, ¿cómo quiero que ande? No, no, eso no. Así, así sí me gusta a mí. Eso no, así tampoco. Vale, pues me ha gustado esta. No, la andar femenino, no, andar femenino. Esta, hola, nena. Vale, ok, perfecto. Vamos a ir a gustos, amor. Alma gemela, se siente. Quiere encontrar a su amor verdadero, sin duda alguna. Esta es la opción, en el número 2. Que le guste ser así. Oh, la, la, le gustan las cositas. Oh, mira, mira, aficiones. Amante del arte. O gastrónoma, porque yo soy un gran cocinero, pues gastrónoma, vale. Y por último, pues vamos a darle a social, extrovertida. ¿Ok? Mírala, qué maja ella, vale. A ver si se va a ir con otro. No me fío mucho, vale. Hola, me llamo. ¿Te llamas? Ostras, Estefanía. Estefanía. Apellido. Sánchez. Es un Sánchez, es un buen apellido. Vale, Sánchez. O García. García suele ser el típico García. Sánchez, García. Sánchez o García. Sánchez. Sánchez es como. No sé. Sánchez. La vamos a llamar Sánchez. Ok, Sánchez. Estefanía Sánchez. La cara la tiene un poco extraña, soy consciente de ello. Vale, personalidad. Ok, y ahora cómo se empiezan a cambiar las cosas. Es decir, yo vengo aquí, amigo mío. Solo tú, en cuanto a la cara no está mal, lo que pasa que la boca, de verdad, os digo en serio que la tiene un poco extraña. Ahí me gusta más. Esta es más bonita. Es una boca más pequeñita, pero yo se la puedo hacer, ahí, que esté como contenta siempre. Madre mía. Ahí es otra cosilla. La nariz también la tiene un poco extraña, vamos a ver. Hermosa, es guapa la chavala, pero. Me voy a tirar aquí todo el día. Qué bien. Vale, un momento, porque esto va a ir para largo. Ok, así me gusta más. La chica tiene unos ojazos, pero los quiero verdes. Siempre me han gustado, es decir, puestos a elegir, ¿no? Los ojos verdes. Madre. ¡Morados! ¡Sí, mira qué contenta está! ¡Qué dentadura más buena! ¡Ay, ay, ay! Vale, ok. Hecho esto, el color del pelo. No me gusta el color del pelo así. Me gusta castaño, siempre como que más bonito. No se voy a poner morado, aunque también se lo podría poner morado. Y en cuanto al pelo, me gusta siempre largo. Un pelo muy largo en una chica lo veo muy atractivo. No me gusta nunca este corte así. Vale, esto por aquí. Me encanta. Me encanta porque además queda ahí para darle besitos en el cuello. ¡Ay, qué mono, Elio! Por favor, pero madre mía, Vegetita, lo que te acabas de sacar en un momento. Vale, ahora importante. Esto. Diréis, ¿qué es esto? Pues no sé, es decir, ¿cómo puedo? ¿Estilos prediseñados? No, no, no. Cuerpo. Vale, cuerpo. Vamos a hacerle un poquito más morenita de piel. Así. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Ok. Y ahora, cuerpo. Tu cuerpo moreno. Quiero subirte los pechotes. Vale. Ahí, un poquito más ahí de peso, porque es que parece que la pobrecita le falta con consistencia. Ahí estamos. Vale, vale, vale. Ya me va gustando más. Es que tampoco la quiero aquí esquelética. Es que la pones así y da un poquito de cosa. Pero así yo creo que sería perfecto. Es decir, no la quiero una chica que no parezca que no come, la pobrecilla. Vale. ¿Cómo aumento esto? Quiero. ¿Sabes? Había antes una forma de ponerle una gran personalidad. Aquí. Oh. Vale, 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 vale. Uy, 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 uy. A ver, ahí igual nos hemos pasado. Vale, un poquito menos, tampoco. Ahí. Madre mía. Ok, ok. De momento va bien la chiquilla, ¿no? Sí.
Está feliz, está contenta. Madre mía, no va a estar contenta. Vale, y ahora cogemos esto y vamos a ver cómo la vestimos. Porque esto es otro dilema existencial. Formal, tal, 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 tal. Vale, tenemos varias cosas. De diario. ¿Cómo queremos que vista de diario? Así, sin duda, no estaría nada mal. Ajá. Muy bien, muy bien. De diario está bien tal que así. La vamos a poner una... esta moradita. Ajá. Muy bien. Y ahora los pantalones. De hecho, los pantalones no me disgustan los que lleva. Se los pondría yo a lo mejor de... así un poquito más tal, pero me gusta tal y como va. Incluso con la botita le da un toque así interesante. Además va a juego con lo que serían los ojos. En el fondo yo tenía que haber sido cosas de estas de ¿sabes? De estas. Vale, a ver, de diseñador de este estilo. Vale, vale. No sé si negro, no, en verdad queda mejor lo otro, ¿no? Es decir, queda como más... Lo que pasa es que las botas son un pelín feas. Todo hay que decirlo. Bueno, un pelín fea, es decir, son... ¡Oh, me gusta con tacones! ¡Puestos a elegir! Vamos a hacer que la chavala... ¡Oh, no, no, mira! Este tipo de zapato está muy guay para una chica. Vale, vale, vale. Así no... Bueno, sí, 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 sí. En negro queda bonito. Porque no destaca y siempre hace juego con todo. Aunque estos también son muy bonitos. Y estos los podríamos poner también negros. A ver... ¡Ah, me gustan más los otros! Le quedan más bonitos. Vale, pues tenemos estos zapatitos. Y tenemos a esta señorita bien, ¿eh? ¿Eh? Ay, vale, ahora, formal. ¿Cómo queremos que...? ¡Ostras, Pedrín! Pero si es que es perfecta, si parece una princesa. Vale. ¡Oh, qué bonito esto! A ver, formal. Y vamos, ¡ostras! Pues si me gusta casi más el diseño de lo que serían las mujeres estas que de los hombres. A ver... Es que este vestido me mola, es decir, para ser formal este vestido mola bastante. Lo que pasa que tal vez otro color. ¡Oh! ¡No me digáis! ¡Madre mía! ¡Qué hermosura de vestido! ¡Ya está! Seleccionado, no hay más vuelta de hoja. Me gusta este. Vale, ah bueno, lo único que sí que es cierto que tal vez convendría cambiarle accesorios y los pendientes. Es decir, accesorios de cabeza, pelo, no, accesorios. Y es que estos pendientes no pegan para nada. Si acaso estos son más bonitos. Ah, no, mira, un collar. Ah, bueno, no interfiere. Vale, el collar me gusta para cuando vayamos de fiesta o cosas así. Siempre queda muy elegante. Y esto, pues tal vez uno así, mucho más bonito. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí, perfecto. Y esto sin pendiente. No, aquí yo creo que le pondría un pendientito. Simplemente porque queda bien bonito. Ah, no, y un colgante. Oh, mira, el colgante ya lo tiene. Oh, la verdad que está quedando muy chulo. A ver, pendientes. Y vamos a ponerle, por ejemplo, un pendiente que no sea muy cantoso, pero que a la vez sea bonito y hermoso. Este está guay. Es que ese en principio yo digo que me gusta. Nah, queda muy... Nah, mejor sin él. He dicho, mejor sin él. ¿Cómo puedo quitar el pendiente? Así. Vale. Pues ahora mismo tendríamos, para ir normal, día a día, que sería este. Además se ve el tatuaje y queda súper chulo. Formal... De deporte, ahora... De deporte, aquí está sexy, pero hay que cambiarle cosas. De deporte siempre la chica ha de ir un poquito más así. Así. No, o incluso si me apuras... Así. No. Así. Este me gusta más. Y en negro. Tiene un toque a Elvira ahora mismo. Luego pantalones... Pero en plan mucho más sexy. Sin duda alguna, los pantalones van a ser estos. A juego con la parte superior. Bueno, de hecho, fijaos. Así puede que... Nah, me gusta más así. Vale, ahí lo lleva, mochuelo. Y luego, las zapatillas. No me disgustan las que lleva, Las zapatillas se las voy a dejar. Igual le cambio el color a moraditas, pero me gustan así. Perfecto, perfecto. Ahí lo llevas, mochuelito. De lateral es guapa, es muy guapa. Perfecto, perfecto, me está gustando la chiquita. Ok, ahora con todo esto y mucho más tenemos formal, de deporte y para dormir. ¿Qué dice, chaval? Que Madonna en sus tiempos, vamos a ver. Para dormir, esto no puede ser. Se puede quitar todo. Sí. ¡Oh!
por dos. Aunque negro queda más bonito, tal vez. Una chica mal. Perfecto. Me gusta que duerma así. Con gafas no, pero la gafa, no sé por qué tiene gafas para dormir. Ok, le quitamos las gafas, perfecto. Me gusta que duerma así cómoda. Diréis, así va muy cómoda la chavala. Dejádmela a mí en paz. Y luego sin zapatillas. Me gusta que vaya la chica descalza. Diréis, de verdad, prefiero una chica... Ay, descalza. Porque esto siempre me... No sé, es decir, mucho mejor que vaya descalza. Para dormir y que se ponga cómoda. Diréis, esto es muy cómodo, ¿eh? Las chicas tendrían que llevar esto para dormir. Vale, y ahora esto que es de fiesta. Oh, de fiesta no me disgusta este vestido. Queda muy... Oh, tengo dinero y soy elegante. Oh, y estos son nuevos. ¿Qué leches? No, esto es muy extraño. Este no está del todo mal. Pero yo le pondría tal vez este. Oh, este sí me gusta. Vale, y un vestido negro siempre queda... Oh, así queda mucho más elegante. Y luego la parte inferior, los zapatos me gustan estos. Lo que pasa que los vamos a cambiar a negro, para que vaya a juego con lo que sería... ¡Oh, mira cómo mueve el tatuaje! Para que vaya a juego con todo el vestido. Vale, pues tal y como está, me vale a mí. Siempre se le pueden poner luego más cosas si queremos, pero en un principio así está guay. Lo único que en cuerpo, no sé si hay forma. Sé que hay forma, pero no sé exactamente cómo. Accesorios, de ponerle un tatuaje a la chiquilla, algún tatuaje más. Pero así en principio, es que con un tatuaje está bien. Una chica con más de un tatuaje no me termina de convencer. Ya queda demasiado excesivo, creo yo. Y luego estilo de cuerpo, así, es que está guay. Es que a mí me gusta tal y como está la chiquilla. Vale, pues así la voy a dejar. Le doy aquí a guardar unidad doméstica. Y se va a llamar información, tal, tal, descripción. Mi futura mujer. Vale, mi futura mujer. Comentarios, ninguno. Guardar unidad doméstica en tu biblioteca. Perfecto, guardada. Y ahora le damos a continuar. ¿Todo listo para guardar la unidad doméstica en la biblioteca y empezar a jugar? Sí. Bueno. Tenemos a nuestra futura mujer. Y aquí estamos nosotros, ¿no? Samuel de Luque, ¿vale? Y aquí Martínez. No, se tiene que mudar a una casa. ¿Se puede mudar a esta casa? Ortega. Vale, desahuciar. Ok, la desahuciamos. Es decir, a esto ni los conozco. Los desahuciamos. Y aquí va a meterse. Sí. Amueblada. Mi mujer. ¿No? La unidad doméstica Sánchez se muda. Podría ser este su hogar perfecto. Vale, comprar casa. Ok. Hemos comprado la casa. Y ahora lo que no tengo muy claro es si puedo continuar con mi partida normal, pero con esta chica aquí. Madre mía, pero si aquí mejora incluso por momentos. Vale, tenemos aquí a la chica. Le damos aquí, guardar como, modificaciones, guardar. Sí, ok, guardamos, esto ya es... habilidad de cocina adquirida, perfecto. Le damos aquí, salir al menú principal. Diréis, madre mía, ¿qué está haciendo ese chico? Salir al menú principal. Y ahora voy a cargar la partida. Esta que acabo de guardar. Pero escojo la unidad doméstica de Samuel de Luque. Vale, cargamos esto. Y cuando toca escoger, pues cojo mi unidad doméstica, que se supone que seguiría en el punto donde lo dejamos anteriormente. No, esto es un supuesto. Pero esperemos que así sea. 2000 y pico dólares. Y no sé qué estaba haciendo yo exactamente, pero creo que por aquí van los tiros. Igual la estoy liando, que esto es muy probable. No sé cómo se hace. Igual que hay veces que os digo que sé cómo se hace, esto es nuevo para mí. Vale, avergonzado. Estos somos nosotros. Vale, muy bien. Pues ahora... Ahora sí que está todo bien, ¿no? Sí, avergonzado. Tenemos este dinero. Tenemos todo completo. ¡Ojú! ¿A qué día de la semana estamos? A martes. Tenemos que seguir trabajando, pero ya esa chiquita está aquí. Buscamos piezas. Vamos a ir por partes. Vamos a buscar piezas. Madre mía, Estefanía. ¿He puesto bien el nombre, Estefanía?
A ver si le he ligado con el nombre. Ahora tengo mis dudas. Vale, un momento. Voy a decir, por ejemplo, es que estamos avergonzados. Vamos a intentar cubrir nuestras necesidades y vamos a conocer a Estefanía. Profesión, jugar un juego, esto mismo. Luego vamos a tomar algo, preparar comida, cenar, comida gourmet. Tarta negriblanca, $25, pero esto nos ayuda a mejorar la cocina, cosa que necesitamos. Luego, vamos a hacer pis, nos damos una ducha. Y por último, pues, no, así está bien. Vale, avanzamos el tiempo, a toda leche. Ok, vamos a hacer esto principalmente para dejarlo todo bien. Y luego lo que voy a hacer va a ser... Usted ha hecho esto una porquería. Lo siento, Iván, no es el momento. Mi mujer me espera. Mi futura mujer me espera. ¿Cómo era, es decir, estar motivado o estar...? Nunca sé exactamente cómo es. Seguro. Humor ideal, seguro. Vale, si estamos seguros... Vale. Examinar datos de inteligencia, sin empezar. Examinar datos de inteligencia. Si estamos seguros, se supone que es posible que consigamos un ascenso, ¿no? Vale, avanzamos un poquito más el tiempo. Necesito sentirme seguro. Seguro de mí mismo. Ah, vale, esto no lo hemos podido preparar porque está todo hecho una porquería. Limpiamos esto. Limpiamos esto. Avanzamos el tiempo. Vale. Vale, ¿y puedo continuar con esto? No lo tengo muy claro yo. Sí, podemos continuar. Ahora sí. Madre mía, estamos con... ¡Oh, mira, nuevo nivel! Nivel 2 de cocina gourmet. Aunque ya tenemos el nivel máximo de cocina normal, ahora ya nos queda otro tipo de cocina. En serio, estamos hechos una porquería. Ok, come un poco. No, limpiar, guardar, coger un trozo. Vale, cogemos un trocito, nos lo comemos. Y posteriormente, pues vamos a dormir. Interacción social muy poca, esto se me ha estropeado. Madre mía, esto aquí. Esto lo dejamos bien y dormimos. Vale, a ver si suerte y nos da tiempo a conocer, aunque sea de primera vista, a nuestra nueva compañera Estefanía y mejor persona. Vale, el ordenador es fundamental. Y ahora, es que también necesito estar seguro de mí mismo. La interacción social también es muy necesaria. Una ducha energizante. La ducha energizante hace que me sienta seguro, ¿no? Creo yo. Vale, cuando nos levantemos, vamos a coger y cogemos un trozo por aquí. Oh, mira, estoy seguro. Ahora mismo me siento seguro. Me siento seguro. Había un anuncio que decía algo así. Vale, ahí estamos. Perfecto. Ahora normal. Ha sido comerme la tarta y ya me siento normal. Ya no estoy seguro. Usamos esto. Vale, deprisita. Y por último, nos damos una ducha energizante. A ver si suerte y con eso nos sentimos todavía más seguros. Es que no tengo muy claro exactamente cómo hacer para aumentar la seguridad de mi sim, pero estoy contento. Sigo contento, pero no estoy seguro. Vigorizado. Bueno, igual también podría valer. Hala, nos vamos al trabajo. Va a pasar otro nuevo día, pero... Oye, no lo hemos conseguido estar seguro. Ah, bueno, igual si estoy seguro y lo mantengo así sin hacer ningún tipo de acción, puedo ir al trabajo seguro. Es que no lo tengo muy claro. Si no las muy malas, podría comprar una poción que haga que esté yo seguro y así podría ir al trabajo seguro de mí mismo y conseguir ese ascenso. Porque es que lo quiero conseguir para saber cuál es el siguiente paso para continuar avanzando. ¿Contento? No me gusta estar contento. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Agente secreto! ¡Ahora somos agentes secretos! ¡Madre mía! ¡Qué episodio hoy! A Samuel lo han ascendido a agente secreto. Ahora ganará $35 más por hora, sumando un total de nada menos que de 87. Está muy bien. También tiene una compensación de $936. Puerta de estantería, senda secreta desbloqueada. Estantería de senda secreta y nuevos elementos de CUS. CUS, no sé qué es. Su próximo turno es el jueves a las 14. Ahora tenemos trabajo día sí, día no, día sí, día no. Cosa más extraña, pero estoy muy feliz, muy contento. Vamos a jugar para celebrar. No, vamos a tirar esto. Buscamos piezas y luego tiramos esto. Madre mía, $4,000. Ahora vamos a empezar a ganar dinerito como a mí me gusta. ¿Queréis una casa chula? Vamos a tener una casa chula. Esto no hay ningún tipo de problema. Vale, esto por aquí. Diversión, muy bien. Tenemos que aumentar la diversión. Así que ahora, machote, tiramos esto. Luego cogemos, jugamos a un juego. ¿Qué te pasa? Deja de quejarte. Vamos ahí. Interacción social muy poquita de momento. Luego vamos a coger un trozo de esto. Limpiamos esto. Hacemos pis.
nos damos una duchita. De momento no quiero hablar con nadie, que es el momento de estar en mi mundo y hacer las cosas así. No, miento. Bueno, vamos a avanzar el tiempo, es decir, diversión, sigue aumentando la diversión, vale, esto fuera. Comenzamos a hacer las otras cosas, comemos, venga, deprisa. Que quiero conocer a Estefanía. Vale, ahí lo lleva, le duele la tripita un poco. Vale, limpiamos platos, ahí, perfecto, tiramos la comida. Hay que limpiar también esto, a poder ser. Y luego, después de todo esto y mucho más, pues, estoy muy incómodo. Ahora mismo mi personaje se siente muy incómodo porque hace mucho tiempo que no habla con nadie y necesitamos hablar con alguien. Vale, limpiamos las manos, pim pam, nos damos una buena ducha, así soy yo, pim pam pum, esto por aquí. Y ya está todo limpio. Ok, ahora desplazarnos. ¿A dónde? A la casa del conde o la condesa de Luque Sánchez. De Luque Sánchez. Es tu segundo apellido, no es Sánchez, evidentemente, pero bueno. El caso que nos vamos a desplazar ya. ¿Os habéis quedado? ¡Oh! Así soy yo, vale. ¿Y aquí quién vive? Sánchez. Sánchez, diré, ¿lleva tilde? Sánchez, es sin tilde, no hace falta. Hemos puesto todo en mayúscula, así que no hay problema. Vamos aquí. A ver si suerte y se encuentra en casa. Aunque me hubiese gustado... No, quiero que me conozca, así con un poquito de tripa y tal, para que luego la siguiente vez que me vea, flipe. Vamos a ver si puedo llamar a la puerta. Madre mía, qué nervios. Esto es como la primera cita. Vale. Dios mío, pero ¿qué ha pasado con mi tripa? A ver, llámame loco, pero hay que ir al gimnasio, ¿vale? Está muy bien todo lo del trabajo, agente. Bueno, diréis, ¿por qué estás así? Misión secreta. Esto se soluciona cuando estéis gordos. ¿Cuál es? Misión secreta. Estoy en una misión secreta. Si alguna chica os dice, oye, estás un poquito más gordo, o tu novia te dice, has cogido un poquito de peso, y dices, estoy en una misión secreta. Y ya está, ¿sabes? Es necesario para el trabajo. Estoy haciéndome pasar por un chico con sobrepeso. Vale, llamamos a la puerta. ¡Oh! ¡Adelante! ¡Sale del baño mi mujer! No, se lava las manos. A ver, se llama Estefanía. Estefanía, está bien. Sánchez, presentación coqueta. Así soy yo. Madre mía, me da un poquito de corte presentarme así. Vale, hola. ¡Uy! Le gusta. Muy bien. Empezamos bien. Y además, la primera conversación con ella, voy a subir un nivel de carisma. Elogio sincero. Le voy a decir, tienes dos ojos tan bonitos como tu culito. Vale, ok. Pues ahora, nuevo nivel, habilidad 8 de carisma. Y ahora puede inventarse nuevas etiquetas y hacer presentaciones encantadoras. Eso está muy bien. Muy bien. La hemos conocido. La situación es que está en el bote. Se parte. ¡Oh! Se parte, madre mía. Dice, qué chico este. Nos llevamos muy... Nunca ninguna se ha partido así. El ojete, nada más conocernos. Así que está genial. Vale, le alegramos un poquito el día. Y no vamos a seguir avanzando en esto. Simplemente con esta presentación ha sido suficiente para que ya sepa quiénes somos. Diré, Vegeta, pero quédate. No. Esto no funciona así. La cosa es que nos hemos presentado, ya sabe de nuestra existencia y ahora le dejamos con la miel en los labios. ¿Eh? Vale, no vamos a casa. Eso, y que estamos gordetes y hay que ponernos en forma. La próxima vez que me vea, ¿sabes? Ahora mismo sería lo típico de, te presentas a una chica, le caes bien, dice, joder, qué chico más majete, pero no es mi tipo porque le veo así un poquito gordito. Todavía no sabe que somos agentes secretos, evidentemente somos agentes secretos, no podemos decirlo, es un secreto, de ahí el nombre. Pero la próxima vez que me vea por la calle va a decir, pero bueno, este es el chico que vino el otro día a mi casa a presentarse, pero cómo ha cambiado, ¿no? Que es un toro. Vale. Dicho esto, vamos a hacer lo siguiente y va a ser irnos a dormir un poquito, porque mañana tenemos el primer día de trabajo como agentes secretos. ¿Qué es lo que pasará? No tengo ni idea. Vamos para allá, dormimos. ¿A qué hora comenzamos a todo esto? Que tengo aquí un lío de horarios. Dentro de 13 horas. ¿Cómo? Empezamos. En vez de a las 10 empezamos a las 14. Esto no me gusta, decir, apenas me va a dar tiempo a hacer cosas. Bueno, no. Yo creo que casi mejor a estas horas. Interacción social todavía es muy poquita, ¿eh? Pero voy a aprovechar para fregar esto, para darme una ducha,
para hacer pis de campeonato, para comer algo y irme al gimnasio. Esto va a ser mi día a día, venga. Y luego nos vamos a ir al gimnasio. Ah, por cierto, todo lo que haga a partir de ahora va a ser gourmet, es verdad. Es decir, voy a intentar hacer eso, mantenerlo de esa forma. Creo que en el gimnasio aumenta la diversión, o eso espero al menos, porque así mato a dos pájaros de un tiro. Y necesitamos hacer cardio. Madre mía, cómo está la casa. Un momento, limpiamos esto por aquí y esto lo fregamos. Vale, y necesito sí o sí, sí, es decir, hacer cardio para bajar de peso. Creo que nuestro personaje está muy fuerte, pero el problema es que para tener el cuerpo ese más delgadito que me gusta a mí, pues se necesita hacer un poquito de cardio en el gimnasio, creo que es necesario. Dirá alguno, ¡oh, Vegeta, que estoy pensando que vayas al gimnasio! A ver, pero tengo que ir si quiero hacer las cosas bien. Vale, cogemos, fregamos esto, buscamos piezas. Y ahora le damos al play. Bueno, venga, venga, deprisa. Ahí, perfecto, para no perder tiempo. Tiramos esto. Uf, es que no me va a dar tiempo ir al gimnasio, vale. Ok, aprovechamos para interacción social, contar historia increíble, más opciones, amistoso, alegramos el día, más opciones. Así aumentamos interacción social y posteriormente un poquito de diversión, que lo que vamos a hacer va a ser pues jugar algún videojuego y ya está. Venga, 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 venga. En una horita tenemos que irnos al trabajo. Bueno, se supone que debería aumentarme también la diversión si hablo con Iván, pero igual me está contando cosas que no me divierten ni un pelo, así que nada. Uop, vale, cuidadito, dejamos de hablar con Iván y hora de ir al trabajo. ¡Qué elegancia! Avanzamos tiempo. Iván se pone a hacer unas flexiones porque así es él. Oh, y aquí otra señora que también, en medio de la calle, esto es muy típico en Los Ángeles, diré de verdad. No, ¡no! ¿Quién eres tú? ¡Hombre, Patricia! Patricia, gran amiga, mejor persona. Hola, Patricia. Madre mía, Patricia tenía los pechos un poquito caídos. Vale, pero nuestra Estefanía no. Madre mía, Estefanía. Yo te quiero cada día. Vale, cogemos esto. El nombre, pues porque me gusta el nombre de Estefanía. Es decir, cada uno tiene sus nombres ahí. Natalia me gusta mucho. Hay muchos nombres que me gustan, pero bueno, por coger uno, Estefanía. Como suele ser menos típico, pues para que nadie se sienta en plan de ¡ay, no dijo mi nombre! O cualquier, ¿sabes? Siempre hay un comentario de ese estilo. Entonces prefiero poner uno que es un poco más distante a todo lo demás. Y a mí me gusta, además a mí me gusta, siempre lo he dicho. Vale, avanza el tiempo, pasan los días, pasan las horas, estamos tensos. Y nada, pues, ahora poco puedo hacer. Debería irme ya, hombre, gracias majete, si no estoy en casa. Patricia llama muy insistentemente. Además que con Patricia Sánchez en muy poco tiempo entablamos muy buena amistad. De hecho quiero continuar la amistad con ella porque es buena chavala y yo se lo miro, yo se lo veo en los ojos. Ahora bien, los ojos moraditos de mi querida, Estefan. Oh, qué mujer. Voy a ir al gimnasio solo por ella, ¿eh? Esto es motivación para intentar conseguir a la chica que nos gusta. Seguimos tensos. Al parecer el ser agente secreto nos tensa bastante, pero seguimos avanzando. No pasa nada. Un gran día. Dinerito va a subir. El dinero va a subir. Eso es lo importante. Ya vamos a hacer dinero para decorar la casa como Dios manda, que ya va siendo hora, además. Además esto de la derecha. Falta por pintarlo, que siempre me lo habéis dicho. Pero bueno, es que yo digo que el papel que hay aquí no me gusta. Me gusta el del baño, queda genial este baño de este estilo, pero esto no me gusta. También la cocina, me habéis dicho que una... Bueno, me habéis pasado varios planos de casa, y uno de ellos era que hiciese un pelín más pequeña la cocina y aquí metiese las escaleras. $600, un gran día de trabajo y necesitamos diversión sí o sí, jugar a un juego. My Sims Go, vale, ahí estamos. Juega, 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 majete, diviértete todo lo que quieras. Luego te echas un pis, te das una buena ducha. Y por último, pues si quieres comes algo. Bueno, limpiamos esto antes de nada. Comemos cualquier cosilla, cenar. Ensalada caprese. Y luego por último, pues dormimos. Y con todo esto, un nuevo día comenzaría. Y además sería justo 2 días de vacaciones. Tenemos ahora mismo 2 días de vacaciones para disfrutar a nuestro antojo. Bueno, pues yo creo que en este punto, mientras estamos intentando pues volver a generar todas nuestras habilidades de personaje, sí, lo que sería el estado anímico del personaje, pues dejamos el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Tenemos finalmente la opción de conocer a esta nueva chica. Y os pondré una encuesta para el siguiente capítulo, que vosotros me digáis qué es lo que queréis que hagamos. Muchas gracias por acompañarme un día más. Espero que os haya gustado finalmente las decisiones que hemos tomado, que creo que están muy muy bien. Y además ya tenemos una mujer increíblemente increíble en nuestro vecindario. Un besazo, un saludo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao, chao!